Buenos días, jóvenes de primer año, bienvenidos de nuevo a otra semana a la clase de literatura. Vamos avanzando en el mes de septiembre, un mes especial, ¿verdad? Para nosotros, para nuestro país. Sé que ya muchos nos estamos preparando para esa jornada cívica que tendremos la próxima semana y eso está muy bien, es parte muy importante de nuestra formación académica, conocer cuál es la historia de nuestro país, qué periodos de tiempo hemos tenido que superar, qué sacrificios hubo que hacer en el pasado para que en la actualidad nosotros gocemos de libertad, de independencia, de autonomía como un país, ¿verdad? Así que eso está muy bien. Gracias a todos los que están participando. Sé que va a ser un acto muy bonito. Así como siempre, pues resultan todas las actividades que ustedes hacen. El día de ahora nos corresponde trabajar, desarrollar la guía número 2 para esta semana. Solamente recordando que vamos a trabajar en la corrección de los proyectos. En eso habíamos quedado la semana anterior y eso es lo que
se ha indicado, ¿verdad?, en el detalle del proyecto STEAM. Aquí está la guía, como siempre, que como le repito, para esta semana no hay un desarrollo de contenido, pero siempre debemos hablar sobre nuestro contenido socioemocional, que para esta semana se llama Conoce tu país. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de ver, más que todo en vacaciones, los anuncios que el Ministerio de Turismo hace y que hay unos eslogan que dice, sé turista en tu propia tierra, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros, por ejemplo, en periodo de vacaciones, preferimos ir a otros países de Centroamérica o un poquito más lejitos que hacer turismo en nuestro propio país. ¿Y por qué será eso? Bueno, porque a veces pensamos, ¿verdad?, que lo exterior, lo externo, otros países son mejores que el nuestro. Y estamos equivocados. Nuestro país tiene muchos lugares preciosos, tiene mucha riqueza, no solamente en sus paisajes, sino que también en las personas que lo conforman. Por ejemplo, si he tenido la oportunidad de ir alguna vez a estos pueblos vivos, usted ve las personas, las que son, digamos, del propio lugar, son personas muy sencillas, que tienen una buena actitud de recibir a los turistas, son muy amables. Entonces, la idea esta semana es motivarnos a que seamos eso, ¿verdad? Un turista en nuestra propia tierra, que conozcamos cada vez más la historia de nuestro país, los lugares de nuestro país, y quizás más importante es que nosotros seamos un agente de cambio positivo, ¿verdad?, en nuestro país también. Esta semana todos estaremos hablando sobre esto, ¿verdad? Conoce tu país. Y si tuviéramos tiempo, me gustaría poder preguntarles qué lugares conocen, a dónde han ido. Por ejemplo, a los que gusten de los paisajes naturales como montañas, bosques, o a los que gusten, por ejemplo, de lagos, de ríos o las playas, ¿verdad? Como les repito, nuestro país tiene muchísima riqueza en flora, en fauna. Lo que sucede es también que no la cuidamos como debe ser. Si vemos después de los periodos de vacaciones, por ejemplo, todo el mundo va al mar, va a la playa. Pero, ¿qué pasa cuando ya hicimos nuestro paseo, regresamos a casa? ¿Cómo quedan esos lugares? Llenos de basura, ¿verdad? Y eso, pues, es algo muy importante que tenemos que erradicar. En cuanto esté a nuestro alcance, no vamos a realizar ese tipo de prácticas para que los paisajes y los lugares turísticos y atractivos de nuestro país se mantengan siempre hermosos. Por aquí les presento un par de imágenes que encontré. La primera es del centro de San Salvador, muy bonito, ¿verdad? Y luego un paisaje. Como les decía, esto es abundante en nuestro país. Gracias a Dios tenemos volcanes, abundante vegetación. Así que hay que agradecer a Dios por el lugar donde hemos nacido y valorar todo lo bueno que puede ofrecernos. Como les decía al inicio, el día de ahora no hay desarrollo de contenido. Le repito las indicaciones que la semana pasada lo hablamos, pero lo voy a repetir porque ahora vamos a trabajar de forma completa en el proyecto STEAM. En primer lugar, voy a
a formar las 6 salas pequeñas de Zoom para que cada uno de ustedes ingrese a la sala que corresponda. Según el número de sala, es el número de equipo. Por ejemplo, sala 1, entonces es el equipo 1. Y así sucesivamente. Por favor, cuando ya ingresen a la sala, que alguien del equipo comparta la pantalla con el artículo que entregaron en el periodo 3. Comiencen, por favor, a dar lectura de forma completa, a revisar la ortografía, a revisar la redacción, a revisar la coherencia. Por ejemplo, si usted está hablando en plural, debe mantener esa forma, no cambiar a singular sin ningún motivo. Por favor, que el texto esté justificado, totalmente justificado, especialmente si está distribuido en columnas, debe estar justificado. Y en lo que ustedes están trabajando en esos aspectos, yo voy a ingresar a cada sala para corroborar la asistencia de los miembros del equipo y para corroborar que estén trabajando en todas estas pequeñas correcciones. Pequeñas, pero muy importantes, ¿verdad? A la hora de realizar una lectura. Posteriormente, esta va a ser como la primera fase, digamos. Posteriormente a esto, aproximadamente en unos 30 minutos, 40 minutos, vamos a comenzar con las pequeñas exposiciones de los artículos. Recuerden, 5 minutos por cada equipo. No necesitan un material extra. Lo que van a hacer es mostrarnos su artículo, hablarnos de él y mostrarnos compartiendo la pantalla para todo el salón de clase. 5 minutos por cada equipo. El número de integrantes que va a participar en la exposición lo deciden ustedes. Y en eso vamos a trabajar esta semana. ¿Tienen alguna pregunta sobre el trabajo que vamos a desarrollar en este momento? Y si no, pues procedo a hacer las salas. Y cuando ingrese a cada equipo, pueden hacer las consultas necesarias. ¿De acuerdo? Entonces, hago las salas, por favor, recuerde su número de equipo e ingrese a ese número de sala. En un momento, yo llego a cada sala para corroborar asistencia, para corroborar que estemos trabajando en el artículo y para aclarar alguna duda si el equipo la tuviera. ¿De acuerdo? Bueno, procedemos entonces a ingresar a las salas cuando estén listas.